El 22 de julio de 2024, Tappei Nagatsuki, autor de Re:Zero, comenzó a escribir el arco número 9 en su formato de novela web, y muy diferente a los conflictos anteriores, este de sus primeros capítulos ya dio mucho tema de conversación, manteniendo a los fanáticos pacientes por cada publicación, más tomando en cuenta el reciente cliffhanger, la traición de Aldebarán, junto a sus verdaderos objetivos, eliminar a Subaru de ese mundo. ¿Quieres saber más? Todo esto y más te lo platicaré en este video, donde repasaremos todo lo nuevo del arco 9 actualmente. Pero antes que nada, ¡comencemos! El arco número 9, titulado Luz de la Estrella Sin Nombre, a fecha de publicación de este video en su formato de novela web, tiene 12 capítulos publicados e inicia contándonos las consecuencias de la guerra, incluyendo la muerte de Priscilla como resultado en la batalla contra Phoenix, detallándose muchos aspectos y detalles importantes para los personajes de Volakia. Sin embargo, lo que nos reúne en este video son los personajes de Lugúnica. Todos los involucrados y la facción de Emilia regresan al reino de Lugúnica, obviamente con nuevas alianzas y reputación obtenidas, al ser piezas importantes para la victoria del reino de Volakia, centrándose la obra en Aldebarán y su facción, pues tras la pérdida de Priscilla estaban hechos pedazos. Shurik está muy afectado, mientras que Heikel desapareció en medio del alboroto. Al también estaba muy deprimido, pero saliendo de esa aparente depresión, le pidió un favor a Subaru. Al escuchó hablar sobre la torre Pleiades, e incluso sobre el libro que cuenta la vida de las personas muertas. Como pueden imaginar, Al quiere leer el libro de los muertos de Priscilla, y conocer los últimos pensamientos de su ama antes de morir. Subaru, al escuchar la petición de Al, consideró que eso molestaría a la fallecida Priscilla, pero comprendiendo la petición de su amigo, estaba dispuesto a ayudarlo, pese a las negativas de Ran, Otto y Emilia, quienes temían que vuelva a ocurrir algo parecido a la última vez. Conversando bien el tema, la facción vuelve a tomar caminos separados, pero con objetivos diferentes. Emilia, al ser una candidata a la selección real, tenía el deber de informarle al reino sobre los asuntos ocurridos en Volakia, la guerra y la muerte de Priscilla, acompañándolo Otto. Roswaal, en cambio, se dirigiría a las tierras de Priscilla junto a Shurik y Frederica para tratar de apaciguar la gran pérdida, mientras que Ran se quedará en la mansión para atender a la reciente llegada Rem sin recuerdos, detalle que molesta un poco a Subaru. Estos momentos donde tratarán de recuperar sus memorias son claves para nuestro protagonista y no quería perdérselos. Rem, a modo de consuelo, le promete recordar lo menos posible para que no se lo pierda, pues todas las acciones que tienen que ver con Subaru le afectan. Momento maravilloso del dúo, por lo que Subaru, Beatriz, Garfield, Al, Mailey y de forma casi metida a la fuerza Petra se dirigirán a la torre, dándoles un plazo de 3 días para buscar el libro, llegando sin mucha dificultad. La novela web se limita a narrarnos cómo el grupo llega. El viaje fue tan simple gracias a la ayuda de Mailey que Garfield estaba molesto por no ser útil, encontrándose en la torre con Plank y Eso, integrantes de la facción Neffel, y quienes decidieron quedarse en la torre para un punto académico. Los mencionados tienen una cálida bienvenida con Garfield, pues en historias cortas tuvieron una pequeña aventura en Pristella mientras Subaru y compañía viajaban a la torre por primera vez. El por qué la facción Neffel llega a la atalaya son sucesos que se narran en historias cortas, el cual tengo un resumen en el canal. Estoy trabajando en la continuación de dicho video, así que si vienes de un futuro cercano, posiblemente lo puedas disfrutar ahora mismo. Eso revela entender cómo leer los libros de los muertos sin recibir ese impacto emocional por conocer cada detalle de la persona, pues como se mostró en el arco 6, si una persona común y corriente recibe todos los recuerdos de golpe, pueden sufrir alguna clase de daño mental, tal como le pasó a un Subaru sin recuerdos. Según Eso, al leer un libro tienen que vaciar su corazón y tratar de recoger la información como datos más que sentimientos. Eso se podría decir que se volvió un experto en la materia. Leyó alrededor de 12 libros, quedando tirado en la biblioteca con espuma en su boca en sus primeros intentos. Sabiendo esto, comenzaron su búsqueda del libro de Priscilla, y mientras conversaban, Subaru se encontró un libro muy peculiar, uno que tenía un nombre muy conocido, Subaru Natsuki, su propio libro de los muertos. Esta había aparecido en el 6º arco, siendo el responsable de recuperar sus memorias perdidas, pero para evitar evitar problemas lo escondió de Aldebarán. El libro estaba escrito en japonés, por lo que el único en el lugar que podría leerlo era Al, quien fue traído de nuestro mundo como Subaru. Pasa el tiempo de nuevo y viendo como no encontraban el libro, Subaru intenta darle ánimos a Aldebarán, apoyándolo para no rendirse, no específicamente en su búsqueda, sino para que intente superar su duelo al perder a la princesa, esperando que no se quede estancado, dándole unas bonitas palabras junto a Beatriz, pero en el momento que ambos le dieron la espalda, Subaru escuchó unas palabras: Al-Shamat, oscureciéndose toda la vista de Subaru junto a Beatriz. Aldebarán los había traicionado y encerró a nuestro protagonista en un sello tan poderoso que podría mantener cautiva a una bruja, si tan solo tendrían 3 días, en el último es cuando más en guardia podría estar, por lo que prefirió actuar en ese momento. Además era la oportunidad perfecta, acaban de tener una charla muy amistosa, por ende su guardia estaba muy baja. Internamente Al menciona que no matará a Subaru, muchos lo han intentado, pero sería jugar en su mismo terreno, oración que nos da a entender que conoce sobre su regreso de la muerte. Ahora que ya no está Priscilla con vida, Aldebarán decidió actuar para volver a ser el mismo, retomando el propósito que había abandonado, el que su maestro se lo había encomendado. Así dio inicio el plan de Aldebarán para eliminar a Subaru de ese mundo. El capítulo 11 dio un gran giro a la historia, revelándonos un poco de las verdaderas intenciones de Al, y como siempre tuvo una clase de conexión con Subaru, tanto que su desconocido maestro le encomendó la tarea de eliminarlo. Muchos mencionan a Echidna como dicho maestro, pero como tal no se menciona nada en concreto, ni se hace alguna clase de insinuación, pero en dado caso se tratara de ella, podríamos referirnos a la Echidna original, y no la que vimos en el Castillo de los Sueños, la cual se podría considerar una copia, que al mismo tiempo tiene una conexión con Roswell, el cual ya conocemos toda su historia, y como su vida entera se basó en conseguir un arma tan poderosa como Subaru. Otro candidato podría tratarse de Flugel, personaje que muchos fanáticos lo meten hasta en la sopa en las teorías, aunque aquí no me parece tan descabellado. Esta entidad desde el arco 6 parece relacionarse con Subaru, y ya que lo mencionamos, Subaru permanecerá atrapado por todo el arco, es un interrogante interesante. Por su parte el autor menciona que a partir de aquí Subaru vivirá un verdadero infierno, y como podríamos darle un verdadero sufrimiento a alguien que prácticamente ha muerto de todas las formas posibles, se me ocurre prohibirle usar su habilidad y regresar de su confinamiento enterándose que muchas cosas malas le hicieron a sus amigos. Y tomando en cuenta el mismo autor que en todos los arcos Subaru moriría al menos una vez, creo que Subaru podría liberarse para sobrevivir un poquito más físicamente. No sabemos si Subaru y Beatriz están conscientes ahí dentro, craneando su próximo movimiento para escapar. Podremos ver una escena en próximos capítulos con Beatriz matando a Subaru para que intente regresar, aunque todo esto son mis teorías. Y en fin, este fue mi pequeño resumen y explicación sobre los recientes acontecimientos del arco 9, junto a la inesperada revelación de Aldebarán. Los anteriores conflictos parecían expiar a Al de cualquier clase de sospecha de plan oculto. Subaru literalmente lo consideraba parte de los suyos, tomando incluso la decisión de separarse de Emilia y Rem para ayudar a su amigo. La obra acaba de tener un giro que me encanta y llama de nuevo mi atención por Re:Zero. Dicho esto, no olvides dejarme tus opiniones del arco hasta el momento, y si quieres que suba más resúmenes parecidos mientras se vaya publicando el noveno arco, pero sin nada más que aportar,